Estoy en el Centro Cultural del municipio de Cali, un edificio que ganó Premio Nacional de Arquitectura hace muchos años y tiene unas salas de exposición muy bonitas y yo creo que la comunidad caleña debería de conocerlos mejor. Y en esta ocasión, con motivo de la exposición de fotografías del maestro Juan David Bahía, que él ha ido por todo el país tomando fotografías de los circos, que son desde luego una parte de nuestra, de la herencia cultural universal y de nuestra herencia aquí en Colombia también. Bienvenido al programa. Cuénteme un poquito de la exposición. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Damasco es una exposición fotográfica que consta de 88 fotografías, tiene 19 series, hay distintas experiencias de circo de todo Colombia. Sí. Hay presencia de Circo para Todos Medellín, Circo en Covacción de Piedecuesta. Y también Circo para Todos acá en Cali también. Y Circo para Todos. Además, tengo como una historia muy particular con Circo para Todos porque sí, mi exposición empezó con mi primer circo en Colombia. Circo para Todos tiene una secuencia en la exposición. También este año en la curaduría agregamos una pieza de video que hace parte de un artista que estudia en Circo para Todos y es el protagonista también de la pieza de video. Y también una relación muy, muy, muy interesante, muy bonita con Circo para Todos, porque de ahí partió la exposición Damasco. Fue el primer lugar donde yo llegué a hacer unas fotografías, pero las llegué haciendo como un tema de observación en un cubrimiento periodístico. Pero Damasco, el título es por lo de la conversión de San Pablo en el camino a Damasco, o ¿por qué el nombre Damasco? No, de hecho la relación del título de Damasco es muy sencilla. Damasco es un color. Es un color que se asemeja al durazno. Sí, 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 un poquito más como marfil. Sí, o sea, sí, un poquito. Sí, 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 sí. Y Damasco también es un circo imaginario. Yo tengo un guión de un largometraje que se titula, sí, Damasco, y todos los personajes durante toda la, sí, toda la historia intentan reconstruir este circo. Es un circo que imaginan todo el tiempo y le di continuidad un poco, digamos, bueno, a este, sí, proyecto. Claro que Damasco se llama Damasco justamente porque venía de Damasco, en lo que hoy en día es Siria, pues donde está en la guerra, pues sí, esa ciudad está medio destruida. Pero bueno, entonces yo veo, aquí en esta sala hay como 30 o 40 fotos. En la otra sala hay también más o menos la misma cantidad. Sí, señor. Yo le hice una pregunta antes de que empezamos a grabar. ¿A usted no le había pasado por la cabeza la idea de que, siendo que el circo es tan tradicional y pensando, digamos, en fotógrafos como Diane Arbus y personas así, que efectivamente ella pues hacía todo con una cámara Rolleiflex, un formato cuadrado y todo en blanco y negro? Yo no estoy diciendo en esa que uno lo vaya a imitar a ella, pero a veces en la fotografía en blanco y negro, a veces eliminando el color, se hace más énfasis en la textura, más énfasis en la forma, y por algo es que el New York Times en su primera página jamás publica una fotografía en colores, ¿no es cierto? Digamos que no lo descartaría. ¿No? Y además Diane Arbus es un referente excelente, sí, de retrato. Pero digamos, en este momento, en Damasco, en la curaduría que hay, pues yo también tengo una fascinación por la paleta de colores. Pues el, sí, título es un color. Juan David, estando ahora en la segunda sala, me estaba contando de que aquí hay fotografías de una escuela en Piedecuesta, Santander, donde ellos han puesto una compañía de teatro. Cuéntenos un poquito de esto. Bueno, estamos justo al lado de Incubaction, sí, Teatro y Circo. Sí. Ellos son una compañía que lo interesante es el proceso de formación que tienen, y han adecuado un gimnasio de un colegio y convocan, digamos, no solamente estudiantes de ese colegio, sino de toda la región, y les dan formación en circo. Pero además funcionan como compañía. Ellos han itinerado por varios lugares de Colombia y sé que también han salido. Lo felicito y que haga muchas exposiciones en muchas partes. Además,
Creo que no es hacer publicidad indebida, pero resulta que esta exposición también se va a subir a YouTube también. Entonces, bueno, hasta la próxima. Gracias.